El concurso Maciza para mí fue realmente como una revelación en el tiempo en que inició, digamos, a tener una relevancia importante, sobre todo dentro del ámbito universitario inicialmente, pero esto rápidamente pasó a tener un posicionamiento como un signo de calidad que era muy importante para una serie de diseñadores de nuevas generaciones, que era como que el trampolín que les permitía acceder a un nivel de ejecución de proyectos, de uso de materiales, que era bastante inusual dentro de nuestro medio.